Lo que vos ves aquí hoy día es una réplica de lo que se está realizando prácticamente en todo el país. Es una tarea en forma conjunta con ANSES, en este caso con Sergio Fiorito, que está al frente de este organismo, y la Subsecretaría de Comercio, desde luego, va a trabajar, ya empezó ya la semana pasada, ya comenzamos a pesar del feriado, no este, pero comenzamos a trabajar fuertemente en delinear cuáles son las actividades y los programas que vamos a desempeñar en el interior de la provincia. El interior es lo que más nos, eh, nos hace pensar y nos preocupa realmente porque es donde vamos a necesitar la participación fuerte y activa de los municipios. Los municipios tienen que jugar en esto un papel preponderante, tienen que ser realmente protagonistas en... Eh, como custodios de un programa, un programa que ha venido a mejorar el programa anterior sustancialmente y fundamentalmente en que el beneficio llegue directamente a los usuarios y no a quienes de alguna manera se enriquecieron con el subsidio que la nación venía afrontando en los últimos seis años y pico. De manera que ahora, más que nunca, hay que ponerse las pilas, los municipios. Tienen que trabajar fuertemente en lo que es el área de defensa del consumidor, salir a verificar que el precio final de 97 pesos se cumpla realmente. Si no es así, hay que labrar las actas de rigor y enviarlas a la Secretaría de Comercio. Nosotros aquí vamos a dar rápida participación a la Nación, que en definitiva es quien va a sancionar, y esto es importante destacarlo, Muñiz. La nación es la que va a sancionar cada una de las infracciones que nosotros giremos a la sede de la Secretaría de Energía. Por eso, eh, yo en esto quiero ser claro y reitero, es importante el protagonismo de las inspecciones de los municipios. Las áreas de inspección tienen que trabajar a full en esto y tenemos que cuidar a nuestro usuario final. El usuario va a recibir un beneficio, que este beneficio realmente le sirva para conseguir el producto al precio que está previsto. Y aclarar algo que lamentablemente eh, por allí los medios eh, no leen bien el decreto y la reglamentación del decreto que emitió la Nación. Y se habla de que la garrafa se fue a 97 pesos y que el usuario va a tener que pagar en vez de... 16 pesos, 97 no pesos. En realidad no es así, y esto ya lo hemos aclarado. El usuario beneficiario va a pagar nada más que 20 pesos la garrafa de gas. ¿Por qué? Porque va a tener acreditado por parte de la Nación un subsidio, una ayuda económica de 77 pesos. De manera que de su bolsillo lo único que va a tener que poner, por decirlo así claro, es 20 pesos nada más para llegar a los 97, que es el precio final del producto, en eh, mostrador, este, boca de expendio de la despensa, del mercadito, en fin, hasta de las plantas no fraccionadoras, pero sí las distribuidoras. Eh, mostrador, en la distribuidora, 97 pesos. Hay algunas distribuidoras que están cobrando menos de 97 pesos. Y eso nos alienta y nos agrada también. Y va a tener la otra opción también el beneficiario, si vive cerca de una planta fraccionadora, de pagar nada más que 53 pesos el producto. De manera que, fíjese ustedes, el Estado le va a acreditar 77 y él va a tener la posibilidad de pagar 53 pesos la garrafa de gas. O sea, tenemos que cuidarlo entre todos a este programa. Marimón, ¿a dónde se hacen las denuncias? ¿Ante quién se hacen las denuncias en el caso de que se vea un sobreprecio en la garrafa? Si la garrafa cuesta 98 pesos, ¿a dónde se denuncia ese sí. peso de más? Ese peso de más, y qué importante la pregunta tuya, ¿no? Ese peso de más se puede denunciar primero en el 0800 que tenemos habilitado hace prácticamente siete años y meses. ¿Lo podemos reiterar? 0800 444 3346. Y también en los municipios de origen. Los municipios de origen están recibiendo en el día de hoy, de hoy puntualmente, una comunicación con todo lo que significa el material que se ha dictado a nivel nacional en materia de escala de precios, precios finales y escala sancionatoria también. De manera que ellos van a estar al tanto de toda esta información. Nosotros de todas maneras, mañana vamos a estar en Saipeña, yo te adelantaba. A las 10 de la mañana tenemos una reunión de prensa en el municipio de Saiz Peña y por la tarde en la localidad de Villa Ángela. Muchas gracias, María. Gracias a vos.